Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saludo con mucho cariño desde esta bella ciudad que tengo aquí a mi espalda, de esta bella ciudad de Morelia, la Loma de Santa María que se ve aquí en la parte posterior de esta toma. Y bueno, en esta tarde agradable aquí desde la capital de nuestro estado, Michoacán, este es su programa Sintonía Médica, que como usted sabe, se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y es la televisora oficial del gobierno del estado. Esto, como cada semana, estamos transmitiendo totalmente desde estas instalaciones y con temas médicos que seguramente serán de mucha importancia para usted y con especialistas médicos de un gran prestigio nacional e internacional. Y el día de hoy, pues no puede ser diferente. Yo soy Martín Lira. Soy cirujano plástico y soy el conductor de este programa Sintonía Médica. Quiero comentarles sobre los canales en donde puede ver este programa por si tiene algún familiar, algún conocido que quiera ver este tema y salir de algunas dudas. Nos puede sintonizar a través de Megacable Canal 116, Total Play Canal 16, Telecable Canal 12 y a través de la antena aérea por el 16.9 de antena aérea. Y la señal en vivo de internet en streaming, estamos a través de la página del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Puede usted accesar y la señal en vivo traslada precisamente a nuestro programa. El día de hoy, como ya en otras ocasiones ha estado acompañándonos y compartiendo toda la información, el día de hoy está el doctor Marco Aurelio Guerrero García Rojas. El doctor es un especialista en urología y bueno, es nicolaita, egresado de aquí de la Facultad de Medicina Dr. Ignacio Chávez, e hizo su especialidad en el Hospital de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, la especialidad de cirugía de urología, pero obviamente primero tuvo que entrar a cirugía general, después urología y posteriormente un diplomado en Valencia, España, en el Hospital de la Fe, sobre neurourología. Escuche usted, neurourología. Y bueno, pues le damos la bienvenida, sin más preámbulo, para hablar de un tema muy importante, cáncer de próstata. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Martín, buenas tardes. Todo muy bien. Gracias. Espero que ustedes también. Gracias, Marco. Pues aquí, en este tema de cáncer de próstata, es un tema que para mucha gente, sobre todo el sexo masculino, les preocupa, nos preocupa a todos. ¿Qué tan frecuente es este problema de salud, Marco? Mira, Martín, es tan frecuente como esto. En nuestro país es la segunda causa de muerte en hombres por arriba de 50 años. Después de las enfermedades cardiovasculares, o sea, los infartos, estas cosas del corazón, es la segunda causa. Y es la primera causa de cáncer en hombres por arriba de 50 años. Okay. ¿Sí? Desafortunadamente no se ha hecho tanta publicidad como el cáncer de mama o el cáncer cervicuterino en las mujeres, pero es lo equivalente en frecuencia y en importancia en el sexo masculino. Oye, Marco, entonces esto quiere decir que todos los masculinos o del sexo masculino arriba de 50 años tenemos que estar muy atentos a una vigilancia periódica para evitar, como dices, de manera similar al cáncer de mama en la mujer. ¿En qué consiste esta vigilancia? ¿Qué nos puedes decir de esto? A ver, mira, afortunadamente en los últimos años, digo los últimos, me refiero a unos 20, vino el advenimiento del antígeno prostático, que es un marcador tumoral. Es una sustancia que se eleva en sangre cuando hay cáncer de próstata. Claro, como muchos otros marcadores, otras sustancias, no son específicos nada más del cáncer de próstata, pueden elevarse por otras cosas, pero la causa principal por la que se elevan es el cáncer. Entonces, la determinación de esta sustancia en sangre, o sea, el solicitar este estudio, nos puede dar una buena orientación. Aunque los criterios han cambiado, pero en general podemos decir que todos los hombres después de los 40 años, no de los 50, de los 40, debemos de estar atentos a esto, debemos de checarnos
Se ha discutido un poco últimamente si es cada año o cada dos. Esto varía de acuerdo a la cifra que tengas inicialmente. Si está muy bajito la cifra, muy dentro de lo normal, pues puedes esperar 2 o 3 años. Pero si está en límites un poquito altos para la edad de cada individuo, porque esa cifra no es estricta a tal nivel, ¿no? Sino a mayor edad va teniendo un poco de tolerancia. Entonces, a menor edad, pues lo contrario, es muy estricta la cifra. Ahora, también a eso tenemos que valorar si el individuo tiene familiares directos con cáncer de próstata. O sea, aquel hombre que su hermano, su papá, tuvo cáncer de próstata, tiene o tuvo, tiene más posibilidades de tener cáncer de próstata. Entonces, debe de ser mayor la vigilancia. Y la vigilancia, bueno, no nada más es el hacerse este estudio, sino la interpretación del mismo, de preferencia por un urólogo, porque esto conllevaría pues más exploraciones y todo en caso de haber sospechas de una tumoración. Es bien sabido para todos, pues hombres y mujeres, pero en este caso más para hombres, que una de las formas de detectar este problema de salud cuando tenemos efectivamente hipertrofia prostática o la próstata crecida es mediante un tacto rectal. En ciertas culturas como la nuestra, Marco, eso preocupa a mucha gente. ¿Qué nos puedes decir acerca de este tema? ¿Debemos de romper ese paradigma, ese mito y como hombres acudir a nuestras revisiones periódicas con el urólogo como nos comentas? Mira, estrictamente sí se debe de hacer la revisión. Digo, creo que son cosas que debemos de superarlos mentalmente, ¿no? O sea, como te decía, la pura valoración del antígeno sí nos puede dar una buena orientación, pero también hay que revisar al paciente, como en cualquier enfermedad o en cualquier problema de salud, pues también tenemos que revisar al paciente. O sea, si no, pues el paciente nos manda el estudio por correo, por WhatsApp y ya, ¿no? O sea, yo le ponía un ejemplo a un paciente porque me decía, bueno, no es suficiente el estudio. Le digo, bueno, si una mujer llega con un ultrasonido o una mastografía donde se ve algo, pues el oncólogo lo primero que va a ser tocar la bolita, a ver cómo está y a ver qué características tiene. Bueno, nosotros también hacemos lo mismo. Tenemos que revisar. Afortunadamente, la próstata está al alcance del dedo y la mayor parte de los cánceres empiezan en la parte posterior. La parte que es accesible a ser tocada a través del recto con el dedo y de acuerdo a la consistencia de la misma, a sentir nódulos o demás, un dedo entrenado, vamos, un urólogo, alguien que está capacitado para esto, puede nada más con esa exploración saber si esto se trata de un cáncer o no. Okay, o Y de sea, ahí, bueno, pues seguirá el estudio. confirmatorio, ¿no? El estudio posterior Sí, sería claro. después del tacto. Sí, claro, o sea, tendríamos que tener los elementos suficientes, un antígeno, la exploración física, los antecedentes, y si tenemos una sospecha bien fundada de que puede haber un cáncer ahí, pues tendremos que hacer una biopsia, ¿sí? Que la biopsia, bueno, es la toma de un fragmento de tejido que se manda a estudiar y eso sí nos da un diagnóstico de certeza y de acuerdo al estadio y a las condiciones del paciente, ya se planteará cuál es el manejo más conveniente para el paciente. Ok, en nuestra, ya nos hablabas de las estadísticas, de que es el primer lugar en causa de muerte arriba de los 50 años por cáncer. Tú aquí en el estado de Michoacán, ¿cambia este panorama, esta estadística, o se sigue manteniendo así como en el resto del mundo la estadística, Marco? Mira, estadísticamente es la misma, ¿no? La diferencia es que, pues, el nivel cultural bajo de algunas partes de la población hace que la gente se cheque menos. Y desafortunadamente en nuestro medio, la mayor parte de los pacientes que nos llegan con cáncer de próstata ya llegan en estadios avanzados, cuando ya no los podemos curar, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Hace 30 años, 40 años, en todo el mundo, la mayoría de los pacientes que acudían a un control, el 80% llegaban con el cáncer avanzado.
con el advenimiento del antígeno prostático y las campañas y todas estas cosas, en los países europeos, en Estados Unidos, Canadá, la gran mayoría de los pacientes, el 80-90%, llegan en estadios curativos cuando apenas va empezando la enfermedad. Desafortunadamente, en nuestro medio, todavía la gran mayoría llegan en estadios avanzados cuando ya los manejos son paliativos, ya no son curativos. Y por ende, pues las expectativas de vida, el manejo, todo, pues es muy diferente. Cambia. De ahí la importancia, pues, radica en que acudamos a nuestras revisiones en forma periódica para poder llegar a tener un diagnóstico, si es que tuviéramos un problema de este tipo, en etapas iniciales, porque esto lo que cambia es el panorama completamente y lo que está de por medio es tu vida. Ahora, Marco, ¿qué estudio de laboratorio, de gabinete, aparte de la del laboratorio que nos hablaste del antígeno prostático, qué estudio de gabinete es el que más comúnmente a ti te sirve como apoyo para ver o que más utilizas para ver este problema y detectarlo y hacer un diagnóstico complementario con la historia clínica, desde luego? Mira, estrictamente para cáncer de próstata, el que nos sirve es un antígeno prostático específico. En algunos casos de duda, pedimos lo que es la fracción libre del antígeno prostático, que es un subgrupo que en ciertos casos nos sirve para saber si esa elevación es por un proceso inflamatorio o por cáncer, y de acuerdo a eso, pues decidir cuál es el mejor manejo. Ahora, un paciente que se va a someter a una revisión integral y posiblemente a un manejo quirúrgico, pues hacemos toda una batería de estudios para saber el estado general del individuo, ¿sí? Pero eso como en cualquier exploración o estudio de un paciente, no específico para buscar cáncer de próstata. Ok, muy bien, Marco. Vamos a ir a una pausa si tú nos permites y si las personas Claro que sí. que están viendo nuestro programa nos permiten. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos hablando de cáncer de próstata con el urólogo, el doctor Marco Aurelio Guerrero García Rojas, y con un tema muy interesante. Regresamos, no se vayan. Estábamos hablando de ya cuál era las medidas de prevención, cuál era el seguimiento que había que dar en caso de tener más de 40 años del sexo masculino o cualquier persona del sexo masculino, y los estudios de laboratorio y de algunos de gabinete que se pueden utilizar, la biopsia ya nos hablaste. Pero ahora el tratamiento, hablando específicamente del tratamiento de cáncer de próstata, una vez que ya hiciste el diagnóstico en un paciente y que dices, bueno, ¿qué sigue? El paciente puede decir, bueno, ¿qué sigue, doctor? ¿En todos los casos es tratamiento quirúrgico o cómo se maneja, Marco? Mira, Martín, la gran mayoría de los pacientes, o sea, la sintomatología del cáncer de próstata es la misma de la sintomatología del crecimiento benigno, ¿sí? O sea, no hay una diferencia, a menos que ya el cáncer esté muy, muy avanzado y que ya tenga metástasis y cosas así, ¿no? Pero en sus inicios es la misma sintomatología, hay factores obstructivos. Entonces, hay pacientes que puedan requerir una cirugía para desobstruir, pero no es necesariamente manejo del cáncer. Ahora, como en cualquier patología o cualquier problema de la vida, entre más pronto se encuentre la enfermedad, pues los resultados pueden ser mejores. Si se encuentra la enfermedad en estadio inicial, vamos a decirlo así, cuando va empezando, se puede hacer una cirugía que se llama prostatectomía radical, que se puede hacer cirugía abierta, laparoscópica, robótica. Es lo mismo, se hace exactamente lo mismo, nada más con diferentes técnicas de abordaje, que es quitar la próstata con todo y sus cápsulas, vesículas seminales, ganglios linfáticos,
y esta es una cirugía con fines curativos. El paciente queda curado del cáncer. Queda con algunas secuelas de la cirugía, pero queda curado, ¿sí? Si el paciente ya llega en un estadio más avanzado, cuando ese cáncer ya se salió de la próstata, ya el manejo cambia. En algunos casos puede ser una buena opción la radiación, puede controlar la enfermedad, pero bueno, también la radiación no nada más quema a las células cancerosas, quema todo lo que hay alrededor y también tiene secuelas importantes que perduran toda la vida. Cuando el cáncer es más avanzado todavía, ya cuando hay metástasis, que desafortunadamente decía, un porcentaje muy alto, más de la mitad de los pacientes que nos llegan actualmente, tienen ya metástasis, ¿sí? Ya tienen siembras en los huesos, que es a donde primero se van, y llegan con dolores de espalda, sobre todo, ¿sí? Aquí el manejo es hormonal. Este tipo de cáncer se alimenta de las hormonas que producen los testículos. Uh-huh. Antiguamente, lo que se hacía era quitar los testículos al paciente. Desde hace un buen número de años, afortunadamente hay medicamentos que hacen una castración farmacológica, o sea, bloquean la producción de testosterona para quitarle al hígado. Sin necesidad de cirugía. Sí, sin necesidad de retirar los testículos. Y, y se logra un control de la tumoración, del avance de la enfermedad. Pero ese control es muy variable. Puede ser desde pocos meses hasta incluso muchos años. Yo tengo pacientes que tienen 15 años con cáncer y metástasis demostradas y están bien. Claro, son pacientes que han llevado muy bien su manejo. Pero también hay otros que a los pocos meses antes del año ya no están respondiendo al manejo y pues tienen una muy mala evolución, ¿sí? Entonces, sí, como todos los problemas de la vida, hay que tratar de encontrarlos lo más pronto posible. ¿Qué seguimiento se le da a un paciente cuando ya la cirugía es curativa? ¿Con qué frecuencia se tiene que seguir vigilando, tiene que ir contigo, en estos casos de que es una cirugía curativa? Bueno, mira, aunque la cirugía salga muy bien, nunca se puede garantizar el éxito desde el punto de vista control del cáncer hasta determinado tiempo. Todos los pacientes que son operados de un cáncer deben de vigilarse durante varios años porque aunque la cirugía haya salido muy bien y todo aparentemente muy bien, nada nos garantiza que no pueda quedar una célula por ahí que con los años pueda generar nuevamente tumoración. Entonces, el paciente tiene que tener una vigilancia periódica. El primer año, 3 o 4 visitas y cada vez se van alejando más, ¿no? Hasta llegar a los 5 o 10 años de vigilancia. Y entonces, si todo sigue bien, es cuando ya le dice al paciente, ahora sí está dado de alta, ahora sí está curado. Pero es después de varios años, como cualquier cáncer, tiene que vigilar. Pero hablando en términos generales, ¿Qué una vez que está ya avanzado y que la cirugía no fue o no se hizo una cirugía curativa, ¿cuál es el promedio de vida de manera general para este tipo de pacientes? Mira, en promedio, o sea, manera general estamos hablando de 2 a 3 años, pero a mayor edad del paciente, el cáncer de próstata es menos agresivo, tanto así que en aquellos hombres de más de 80 años ya ni siquiera está justificado buscarle el cáncer, porque son un cáncer que va a avanzar muy, muy lentamente. Uh-huh. Y si estamos hablando de personas de 85, 87 años y nos enfrentamos a un cáncer que si lo dejamos nos va a dar problemas en 20, uh-huh, seguramente ese individuo ya falleció muchos años antes. Entonces, sí, no tiene caso tampoco hacerle nada, andarle investigando, andarle haciendo tratamientos de algo que ya no le va a generar problema. Pero estamos hablando de aquellos individuos de más de 80 años y que además han tenido vigilancia, vamos. O sea, a los 79 años su antígeno estaba normal, a los 80 normal, ya no tiene caso seguírselo pidiendo. Okay. ¿Sí? Ya aunque le saliera un cáncer en ese momento, ya no le va a pasar nada. Desafortunadamente estos cánceres, entre menos grande es la persona, son más agresivos. O sea, si le toca a los 50 años, son verdaderamente agresivos y con un pronóstico muy malo. Sí. Ahora, la manera de prevenir el cáncer, ¿cómo podemos evitar, con una orientación que nos pueda dar a todas las personas que están viendo nuestro programa, qué podemos hacer
cambiar estilos de vida, cuidarnos, ¿de qué manera podemos hacerlo para evitar tener un problema de salud de esta magnitud? Mira, estrictamente no hay nada que se pueda hacer, estrictamente. Aunque sí se han encontrado algunos factores como la ingesta abundante de carnes, de grasas o la obesidad como un factor predisponente para que ese cáncer se presente en una edad más temprana. Estadísticamente, todos los hombres vamos a tener cáncer de próstata si vivimos lo suficiente. ¿A qué voy? Que un hombre que llega a los 90 años tiene 90% de posibilidades de tener un cáncer de próstata. Entonces, si no nos morimos, vamos para allá. Entonces, no hay nada estrictamente que se pueda hacer para evitar tener la enfermedad. Lo que sí podemos hacer es estar al pendiente por si se nos presenta, pues poderle controlar al momento, ¿sí? Y no dejar que avance. Sí. Y pero relacionado a ¿cuál sería tu recomendación? Sobre todo alguna dieta en especial. Digo, ya sabemos que lo vamos a tener todos mientras más vivamos y ese es un tema muy interesante que tú nos acabas de mencionar y que también lo platicamos fuera del aire en la pausa, que pues todos vamos a tener cáncer mientras más años vivamos, más posibilidades. Pero ¿qué recomendarías tú de cambios en los hábitos? ¿Con qué frecuencia acudir contigo o con un especialista en urología para tener la vigilancia? Háblanos de eso, por favor, Marco. Mira, en cuanto a estilos de vida, lo que te decía, está relacionada a la obesidad, el comer mucha carne, la ingesta abundante de grasas, con una incidencia de que se presente más a menor edad o más agresivo, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues las recomendaciones alimenticias, pues irían en ese sentido, ¿sí? Y obviamente, pues una persona con un cuerpo sano, sin obesidad, que haga ejercicio y todas estas cosas, no nada más tiene menos posibilidades de este problema, sino de muchos otros, ¿no? O incluso si llegase a presentar un cáncer y tenemos que operar, pues es mucho más fácil operar a una persona sin obesidad que a alguien con una obesidad muy grande. Digo, a mí me llegó hace tiempo una persona con una obesidad impresionante, pues no, ni siquiera se podía operar y eso que estaba en estadios iniciales, ¿verdad? Ahora, ¿cada cuándo ir? Yo les recomiendo que si tienes más de 40 años, debes de ir. Y el urólogo ya te recomendará si la siguiente revisión te la hace al año o 2 o 3 años, de acuerdo a la cifra de antígeno prostático que tengas, la edad que tengas en ese momento y los factores de riesgo, sobre todo el tener familiares directos con cáncer de próstata. Ya no es tan estricto así como que cada año, cada año, cada año, cada año, ¿verdad? Puede variar un poco, pero sí hay que ir cuando menos la primera vez y ya el especialista le dirá cuándo es la siguiente. Muy bien, Marco. Los tiempos en televisión siempre son muy cortos, Marco, y los temas son muy interesantes y siempre nos quedamos con ganas de seguir hablando del tema porque seguramente nuestro auditorio lo ha encontrado muy interesante este tema y con la información que tú nos acabas de dar. ¿En dónde te pueden encontrar, Marco, para quien quiera acercarse contigo para una vigilancia de estas características o una consulta por algún otro tipo de problemas, aunque no sea precisamente de cáncer de próstata? Sí, mira, Martín, el consultorio lo tenemos en un edificio de consultorios que se llama Biomédica, que queda en la calle de Isidro Huarte, número 503, y el teléfono ahí del consultorio es el 4433-1761-79. Muy bien, Marco. Muchísimas gracias y pues esperamos contar con tu presencia nuevamente en los siguientes programas de Sintonía Médica para seguir hablando de temas muy interesantes como este que nos acabas de presentar. Claro que sí, Martín, cuando gustes. Bueno, pues muchas gracias, Marco, y para usted que nos prestó el favor de su atención, yo le recuerdo que cada semana tenemos este programa Sintonía Médica a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, de Televisión. Yo soy Martín Lira, soy el conductor del programa Sintonía Médica. Recuerde que el Sistema Michoacano es la televisora oficial del gobierno del estado. Muchas gracias y nos vemos la próxima.